Martín Alday Hernández, exdirector de la Escuela Preparatoria Mariano Narváez de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya cumplió un año sin pues, cumplir, valga la redundancia, la sentencia a la que fue, la que le fue dictada para restituirle a la víctima de hostigamiento sexual al interior de la institución. Y pues bueno, él tardó un año en hacer esta reparación del daño luego de que interpuso un recurso de apelación ante un tribunal local. El 11 de septiembre del 2019, Martín Alday Hernández fue hallado culpable por cometer hostigamiento sexual en contra de una compañera de trabajo mientras era director de la preparatoria Mariano Narváez, por lo que fue sentenciado a 4 años de prisión, dándole la oportunidad de pagar una pena sustitutiva para la reparación del daño con una cifra de 105 mil pesos. Sin embargo, a un año de ello, es fecha que no ha pagado a Rosa Linda Rodríguez. La justicia ha tardado debido a que el sentenciado metió un recurso de apelación que le permitió además seguir cobrando su sueldo como docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila. Sin embargo, el Tribunal de Apelación, con los magistrados Juan José Yáñez Arreola, Luis Efrén Ríos Vega y Homero Ramos Gloria, ratificó la sentencia el pasado 14 de julio, según un documento hecho llegar a este medio. De no pagar la multa y la reparación del daño, Martín Alday debería pisar la cárcel en las próximas semanas, por lo que la víctima espera justicia en próximos días. Durante los 10 meses que duró el proceso de apelación, el exdirector siguió cobrando su sueldo, pero ahora que se confirmó su culpabilidad según el reglamento universitario, se podría rescindir su contrato. Carlos Rodríguez, en Telezócalo.